En esta primera parte, lo que hacemos en este tema es esencialmente queremos trabajar con la estadística descriptiva. Aunque no vamos a dar a lo mejor la definición formal, si la podemos inducir un poquito, lo que nos interesa es trabajar con fenómenos o experimentos aleatorios. En lugar de situaciones que podamos inventarnos, queremos restringirnos a situaciones en el mundo real. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, esencialmente, a nosotros lo que decimos es que. Nos interesa trabajar con fenómenos o experimentos aleatorios del mundo real. ¿De acuerdo? Entonces, hay. En esta primera parte hay un poquito de dualidad entre hacer definiciones muy formales desde el punto de vista matemático y hacer definiciones un poquito menos formales desde el punto de vista de toda la vida, por así decirlo. Lo que decimos aquí es que, aunque trabajamos con experimentos aleatorios, sí tenemos en realidad una definición formal del concepto de experimento aleatorio. Es decir, vamos a poner... Una definición formal que no viene en el libro, pero para que nosotros la tengamos y lo hagamos un poquito más completo en algunos casos. ¿De acuerdo? Entonces, un experimento aleatorio es aquel en el que. No podemos asegurar con absoluta certeza el resultado del mismo. ¿De acuerdo? Un experimento en el que sí podemos asegurar con absoluta certeza su resultado es lo que se llamaría un experimento determinístico. Y aquí lo que decimos es que nos interesa trabajar con fenómenos o experimentos aleatorios, pero situados en el plano del mundo real en el que nosotros vivimos. Como estamos trabajando en ese mundo real, vamos a utilizar en algunos conceptos una notación adecuada al mundo real, aunque no desde el punto de vista matemático. Lo que queremos decir es que hay muchos nombres que tienen su analogía con elementos del mundo real, aunque signifiquen conceptos matemáticos y no los conceptos del mundo real a los que estamos acostumbrados. ¿Qué queremos decir en ese caso? Que vamos a trabajar a trabajar con un mundo real un poquito de película de Enin, un mundo real formado por individuos y el conjunto de todos los individuos de todos. Los individuos se llama el espacio muestral casi se llama población. Ah vale. Lo digo porque uno piensa aquí a lo mejor en en decir oye que hablamos de individuo de población. Un individuo es una persona que siente piensa vive no no es un ser humano. Aunque utilicemos la palabra individuo un individuo es un elemento. ¿De acuerdo? Precisamente aquí, si sí introducimos un concepto matemático, conjunto. Entonces, los elementos de un conjunto, en este ámbito, en este contexto, en lugar de llamarse elementos, se llaman individuos. Y ese conjunto se llama población. Igual que en otros espacios, decimos, bueno, pues tengo un conjunto que se llama grupo, porque es un par formado por un conjunto y unas potaciones. Especiales, o habla de un espacio vectorial y sus elementos reciben el nombre de vectores. Pues aquí voy a hablar o voy a trabajar con un conjunto que voy a llamar población y cuyos elementos reciben el nombre de individuos. Pero es simplemente un concepto matemático en el que le he puesto ese nombre, igual que los elementos de un espacio vectorial se llaman vectores, o los, los elementos de un espacio fin se llaman puntos. ¿Vale? Sí. Entonces, eso es simplemente un nombre que le ponemos a elementos de un conjunto. Aquí, como trabajamos con experimentos de un mundo real, queremos hacer esa analogía entre la vida real y ponerle nombres que me identifiquen más o menos esos conceptos matemáticos, ¿vale? Lo interesante es que cuando trabajamos con esta población, la población puede ir cambiando en función de ciertos parámetros. ¿De qué parámetros? Observemos que la población depende del, uh, podemos llamarlo experimentador, ¿no? De la persona que experimenta. Experimentador. Y de la naturaleza del problema que estamos tratando. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido. Vamos a poner un ejemplo para ver cómo en función del problema que yo elijo puede cambiar la población. Entonces, supongamos que trabajamos con, sí, a lo mejor suena un poco drástico, ¿no? Pero casi siempre esto te va a cosas de la vida real como enfermedades, ¿no? Enfermos. De, bueno, para no poner cáncer, vamos a poner de COVID, ¿de acuerdo? En vale. Sevilla. Entonces, si yo quiero analizar las personas que se han infectado del COVID, mi población en este caso, en este problema, sería todos la los individuos de Sevilla, Sevilla ¿verdad? Hmm. Es decir, aquí, la población... Y aquí tenemos por población como el concepto matemático, sería el conjunto formado por los habitantes de Sevilla. Vamos a dar ahora otro ejemplo, más o menos con la misma situación en la que va a cambiar la población. Es decir, sin embargo, si queremos analizar los enfermos, Enfermos recuperados de COVID, la población ¿Sí? cambia. ¿Por qué cambia? Porque ahora la población no pueden ser todos los habitantes de Sevilla, ¿verdad? Claro. Solo pueden ser aquellos habitantes de Sevilla que se han infectado previamente de la enfermedad. Y que se hayan recuperado. Claro, eso es lo que yo luego analizo, ¿verdad? Pero lo que yo voy a coger, algunos individuos que a lo mejor son los que se han recuperado y puedo analizar el comportamiento frente a los que no se han recuperado. ¿De acuerdo? Pero independientemente de que trabaje con los que se recuperan o los que no se recuperan, no tengo por qué estar trabajando con todos los habitantes de Sevilla. ¿Por qué? Eso estaría indicando que todos los habitantes de Sevilla se han contagiado. Es decir, ahora si tengo un cierto conjunto que son todos los habitantes este sería mi población para trabajar en el primer experimento, mientras que en el segundo experimento tengo que trabajar únicamente con un subconjunto que son aquellos que se han infectado de COVID. ¿De acuerdo? Y dentro de ese conjunto azul de esta nueva población, que sería la que estoy trabajando aquí ahora, puedo analizar si se han recuperado o si no se han recuperado. ¿De acuerdo? Uh -huh. Pero no tengo por qué trabajar con el mismo conjunto de los habitantes de Sevilla. ¿Vale? Entonces, el siguiente problema que tenemos es que a lo mejor yo no puedo trabajar con todos los habitantes de la población de Sevilla, sino que tengo que trabajar con... Aunque el objeto de estudio inicialmente sea toda la población, para poder deducir información o inferir información, tengo que trabajar con una cantidad menor de datos. Eso es lo que va a ser el concepto de muestra, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hagamos una elección de individuos de una población, eso va a ser nuestra muestra. Es decir, aquí también nuestra definición. ¿Qué sería? Al conjunto de individuos de la población. O bueno, más que conjunto, le modifiquemos subconjunto, ¿no? Pero bueno, eh, poner subconjunto al subconjunto de individuos de la población lo llamamos muestra. Oye, que a priori no hay ningún inconveniente en que la muestra coincida con toda la población. Lo que pasa que en la práctica eso no es factible de realizar, ¿de acuerdo? Sí. Tú puedes decir yo voy a hacer una encuesta sobre, yo qué sé, opiniones políticas. Mi población es toda la ciudad de Sevilla. En la teoría, a mí me encantaría ser capaz de preguntarle a todos y cada uno de los habitantes de la ciudad de Sevilla y obtener una respuesta. En la práctica, eso no es factible. Entonces, para extrapolar la información u obtener ciertos datos, lo que hago es elegir un subconjunto menor de individuos de esa población y estamos haciendo una restricción. Sobre ese subconjunto. ¿De acuerdo? Y a esa restricción le llamo muestra. Entonces, normalmente, para que todo funcione bien y no haya problema, etc., elegimos la muestra representativa. Representativa de la población mediante un experimento bueno, más que un experimento, vamos a poner un procedimiento aleatorio. ¿De acuerdo? Para tratar de que efectivamente esa muestra represente lo mejor posible toda la información que está condensada en nuestra población completa. ¿Vale? El hecho de que queramos que represente de la mejor forma posible me está diciendo que de algún modo tengo que tener ciertos elementos que son los que me dan la información sobre los individuos de nuestra población. Algo que... Caracterice a esos individuos, ¿cierto? Entonces aquí no nos hemos quebrado mucho la cabeza y hemos introducido el concepto de caracteres, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar ya nuestra definición formal de esos elementos que me permiten caracterizar a los individuos de nuestra población. Es decir, definición. Y aquí decimos, bueno, pues, llamamos. caracteres o caracteres si solo hay uno, ¿no? Pero bueno. A los elementos que poseen los individuos de una población de acuerdo como pueden ser sexo edad altura mmm. dependiendo del tipo de experimento fenómeno aleatorio que a mí me interese estudiar vamos a tener asociados unos caracteres u otros de acuerdo por ejemplo por si hubiese dicho es que estoy trabajando con la enfermedad del covid pues podría trabajar con un carácter que fuese enferma o no enferma si hablo de los que han superado la enfermedad ya trabajo con dos caracteres Enferma, no enferma, se recupera o no se recupera. ¿De acuerdo? Siempre la manera más eficaz de elegir una muestra es mediante un proceso aleatorio. A ver, el problema que tenemos en esta asignatura y en todas las en las que aparece la palabra probabilidad o estadística es el cómo definimos eficaz. Porque es represente... simplemente una elección, me refiero. En esta asignatura precisamente vamos a encontrar muchísimos nombres. Muchísimos contrastes de hipótesis, muchísimas inferencias. ¿A qué hacen referencia? A que cada una de esas personas, cada uno de esos matemáticos o científicos, decidieron dar un criterio de qué consideramos eficaz o bueno para deducir información sobre un experimento. No hay un consenso. Lo que a ti puede parecerte bueno, a mí puede no parecérmelo. Entonces, sí. tendríamos... El, contra el contraste de Luis y por otro lado el contraste de Gerlachito, que sería, mmm, pues cada uno decide qué nos parece bueno a nosotros. Lado positivo, mmm, que tenemos muchas opciones para analizar este resultados. Lado negativo de mi punto de vista, que soy matemático, teórico y no estadístico, que todo es muy manipulable. ¿De acuerdo? El ejemplo que yo siempre pongo de por qué la estadística para mí es tan puñetera es que todo depende de cómo te digan el lenguaje. ¿Por qué? Porque si tú imagínate que tienes un capital de 100 euros, ¿vale? Y luego tienes un capital de 200 euros, uno podría decir desde el punto de vista positivo, mi capital cuánto ha aumentado? Ha aumentado un 100%, ¿verdad? Un 100% es un número precioso. O yo podría decir... Es que mi capital antes era un 50% menor, ¿verdad? Y sí. estamos haciendo referencia a la misma situación. Pero, cuando yo digo el capital se ha incrementado un 100%, suena mucho mejor que si digo el capital inicial era un 50% menor. Entonces, el lenguaje aquí es muy manipulable. Por eso a mí no me gusta tanto la estadística. Vale. Pero bueno, eso es una opinión personal mía. ¿eh? Lo digo porque el que aquí decidamos qué es eficaz y qué no, qué es bueno y qué no, es mmm, muy subjetivo. Que claro, estaba pensando que imagínate que vas a estudiar la altura de, de una población, que coge una muestra de 100 personas y que por la mala suerte coge 50 que miden más de 2 metros. Que posible, todo depende de, de qué es eficaz, porque uno puede decir, oye, lo que a ti aparentemente te resulta un buen método aleatorio, a lo mejor a mí no me lo resulta, yo qué sé. Imagínate que yo digo, voy a fijarme en coger personas de los colegios, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y tú decides coger mmm, personas que, yo qué sé, que no van al colegio. Por poner un ejemplo, uno podría pensar... Bueno, voy a poner un ejemplo que, que no tiene por qué ser real, ¿no? Pero que ciertos estudios indican que las generaciones que están viniendo ahora hay un decrecimiento de coeficiente intelectual, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo coger, para hacer la media del coeficiente intelectual de las personas, cojo a mmm, 50 personas que tienen 40 años. Y tú coges a 50 personas que tienen 40 años, pero de otro sitio. Entonces, a lo mejor en función de mmm, la educación, del entorno, de la capacidad financiera, hay una diferencia entre su coeficiente intelectual. Y no nos damos cuenta de esos hechos. O con la altura. Es que a lo mejor resulta que en un determinado barrio se concentra una mayor cantidad de personas altas que en otro barrio. Sí. Entonces, es muy complicado ser capaz de prever todos esos conflictos a la hora de hacer elecciones de muestras de una población. Y aquí de momento vamos a centrarnos simplemente en los caracteres que son esos elementos que me van a permitir obtener información de los individuos de una población. Lo que vamos a hacer aquí va a ser analizar o clasificar estos caracteres en función de cierto comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir o podemos clasificar Los caracteres, como por un lado, podríamos decir que son cuantitativos. Si ocurre el que, sí, si proporcionan un valor. numérico como medida asociada. Como por ejemplo podría ser la edad. ¿Verdad? Sí. La altura. Algo que me permite dar un número sobre ese elemento de mi individuo, ¿de acuerdo? Pero también pueden ser cualitativos, donde lo que hacen es que se proporciona pertenencia a una clase, Determinada. Por ejemplo, yo puedo dar de estudios. Yo no puedo decir ha estudiado 5, sino simplemente digo, oye, pues ha estudiado la ESO, ha estudiado bachillerato, ha estudiado universidad y grupo en esa clase. O enfermo, no puedo decir tiene es enfermo 0,7. No, de si color no, de los... digo, ¿Tiene cáncer o no tiene cáncer? Pero no, digo, ¿tiene cáncer al 3,8? ¿De acuerdo? Uh -huh. Y luego, después de estos caracteres que los podemos englobar en cuantitativos o cualitativos, tenemos lo que llamamos modalidades, ¿de acuerdo? Es decir, por otro lado, podemos... agrupar los caracteres en modalidades. Es decir, en distintos tipos. o clases. ¿De acuerdo? Lo importante es que vamos a exigir que las modalidades sean incompatibles. Es decir, que sean disjuntas entre sí y exhaustivas. Es decir, se obtengan todas. Las posibles opciones. Lo que estamos indicando con esto es que un carácter no puede estar en modalidades distintas, pero siempre tiene que estar en alguna de las modalidades. ¿De acuerdo? Muy Eso bien. es lo importante. En el sentido de que, si decimos, oye, por ejemplo, un poner, vamos a hablar de un carácter que sea. Si es español, francés, italiano. Entonces, la modalidad sería la nacionalidad, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esos caracteres están agrupados en una modalidad. Lo que queremos decir es que, hombre, con el hecho de que sean incompatibles es que una persona no puede tener distintas nacionalidades. No puede ser... Español y francés, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que dice, oye, es que la vida real sí, ya, 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 ya. Pero aquí estamos diciendo eh, la restricción que vamos a hacer para nuestros experimentos de estudio, ¿de acuerdo? Y exhaustiva es que tú no puedes decir, oye, es que yo tengo una persona que no tiene nacionalidad, que la vida real se pueda pero aquí no nos interesan esos casos, ¿de acuerdo? Vale. Hasta ahí bien. Sí, sí. Simplemente por poner algún tipo de restricción, porque si no, claro, la casuística es muchísimo superior. Oye, es que en la vida real yo puedo tener gente con una, con dos, con tres nacionalidades. Puedo tener gente sin nacionalidad, que es apátrida. Ya, bueno, vale. Pues mira, cuando pasan esas cosas, no me interesa hacer un experimento aleatorio. A ver qué le hacemos en esta asignatura. No nos interesa. En otras, a lo mejor sí. Aquí de momento no. Vale. Vale. Una vez que ya tenemos todo esto, lo que queremos en cierto modo es no tener tanta información por separado, sino de algún modo agrupar toda esta información. Entonces, el modo más eficaz que tenemos de agrupar información es mediante un concepto que es el concepto de matriz. Que aquí, bueno, lo que este libro llama matriz de datos, ni es una matriz desde el punto de vista matemático, ni tampoco simplifica mucho. Es simplemente el nombre que le ponemos a una tablita, ¿vale? Siendo honestos. Entonces, aquí lo que hacemos realmente es que llamamos... matriz de datos a la matriz que condensa la información primaria sobre los individuos. Entonces, normalmente, normalmente, en la primera columna, columna suelen aparecer los individuos identificados de algún modo. Mientras que en el resto de columnas aparecen los distintos caracteres. ¿De acuerdo? Vale. Por ejemplo, yo podría decir, oye, pues mira, mmm, vamos a inventarnos una. Que sería. Mmm, voy poniendo aquí. Cuatro, a lo mejor nos hace falta menos. Y yo puedo decir, de algún modo en esta primera columna quiero identificar los individuos, ¿verdad? Entonces podría decir, oye, si quiero identificar estos individuos en lo que sería la primera columna, que puede ser ya por numeración, o puede decir, oye, gente que me dice los nombres, puedo poner aquí Carlos, Juan, Lucía, Luis, Carmen, no lo sé, ¿de acuerdo? O podrías poner individuo 1, individuo 2, individuo 3, individuo 4, individuo 5, o x1, x2, x3, x4, x5, lo que sea. Algo que sepa que estos son los individuos con los que vas a trabajar. Y ahora vas a tener los distintos caracteres en el resto de columnas. ¿De acuerdo? Que estos distintos caracteres hemos visto que pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos, ¿verdad? Yo podría hablar, por ejemplo, del de sexo. Y entonces podrías poner si son. Hombres, si son hombres, si es mujer, si es mujer o si es hombre, ¿verdad? Claro, esto no me da un número. No me da un valor numérico asociado a una medida. Me dice si está en una clase o no. Pero también puedo hablar de edad. Y puedo decir, bueno, pues aquí pongo los años, 29, 48, 70, 13, 5. Puedo hablar de altura, sin ningún problema. Y puedo decir, pues 172, 189, 163, 154, 201, no lo sé, no lo inventamos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Lo que es importante es que muchas veces en la literatura no solo llamamos matriz de datos a toda esta medida y dice, a ver, esto no es una matriz, esto es una tabla de toda la vida de Dios. Pues sí. Lo que pasa es que en estadística a esto lo llamamos matriz de datos. No es una matriz desde el punto de vista matemático, porque para mí en una matriz todos los elementos de la matriz tienen que pertenecer al mismo espacio, al mismo conjunto. No tiene sentido que una vez hable de letras, otra vez de números, otra vez de palabras. Para mí no es una matriz. Pero en estadística hacemos esta salvedad. Y lo que muchas veces también se hace referencia es que en lugar de trabajar o de llamar matriz de datos a la matriz con la columna azul también nos fijamos únicamente en la columna de los caracteres. Porque al final es la que condensa la información y a mí realmente me da un poco igual el cómo están identificados los distintos individuos, me da igual que estén identificados con el nombre que con número de individuo, que con una indicación, ¿verdad? Entonces, en ocasiones solemos llamar A esto, matriz de datos. En lugar de también incluir la primera columna. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ahora, siguiente paso. Una vez que ya tenemos toda esta información, es el cómo podemos trabajar nosotros con estos datos. ¿De acuerdo? Porque esencialmente vamos a trabajar con tres tipos de datos. Y eso es lo que nos va a permitir hacer un estudio de lo que serían las clases de datos. Para saber con qué tipo de datos vamos a trabajar nosotros. Entonces, es habitual también hacer aquí un poquito de abuso de notación. Y llamar variables. estadísticas a los caracteres y valores de las variables a sus modalidades. Por ejemplo, en el ejemplo anterior con esta tabla o matriz de datos, ¿verdad? Yo puedo decir, oye, tengo un carácter que es el sexo y tengo una modalidad que es hombre y otra modalidad que es mujer, ¿verdad? O podemos decir, en lugar del carácter, tengo la variable estadística sexo y tengo el valor de la variable que puede ser hombre o mujer, ¿de acuerdo? Digo que a mí no me gusta eso porque tenemos el concepto matemático de variable, ¿de acuerdo? veremos en asignatura formalmente como cálculo de prioridades 1 o cálculo de prioridades 2 lo que pasa que mmm, lo podemos entender tanto desde el punto de vista matemático formal como desde un punto de vista un poquito más informal de acuerdo entonces vale. nosotros esencialmente estamos interesados en trabajar con tres tipos de datos es decir tendremos tres tipos de datos con los que trabajar. Primer tipo de datos con el que podemos trabajar, los datos correspondientes a un carácter cualitativo como hemos dicho por ejemplo con la columna de sexo de acuerdo también podemos trabajar según el tipo de datos con datos sin agrupar Correspondientes a un carácter cuantitativo, por ejemplo, como hablamos con la altura, podemos decir, oye, pues. Una persona mide 172 centímetros, otra 173, otra 160, otra 184. Pero, por ejemplo, muchas veces también cuando analizamos datos, nos interesa no tenerlos de forma individual, sino tenerlos agrupados en un cierto intervalo. Y entonces nos gustaría hablar, en lugar de la edad de cada persona a lo mejor de forma individual, es decir, aquellos que son menores de 18, aquellos que están entre 18 y 25. Los que están entre 25 y 30. ¿De acuerdo? En ese caso hablamos, hablamos de datos agrupados en intervalos. Pero también seguimos hablando de aquellos que tienen un carácter cuantitativo, es decir, correspondientes. a un carácter cuantitativo. ¿Cuál es el problema de tener datos sin agrupar o datos agrupados? Los datos sin agrupar obviamente nos dan más información sobre el carácter de ese individuo. Porque sé exactamente el valor numérico que toma. Cuando hablamos de datos agrupados en intervalos, pierdo algo de información. Lo que pasa es que en ciertas ocasiones es recomendable perder algo de información por el hecho de simplificar el trabajo que estamos realizando de esos datos, de cómo analizamos esos datos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Vale. Porque obviamente si yo estoy analizando la altura de personas y la analizo, vamos a poner en centímetros, y cada persona me da exactamente un dato distinto, pues a lo mejor yo no soy capaz de obtener exactamente qué información deduzco de esos datos, porque tengo un dato de cada cosa. Sin embargo, si lo que hago es agrupar esos datos por intervalos, a lo mejor sí que soy capaz de obtener más información del comportamiento que tienen mis datos por el hecho de verlos agrupados en intervalos. ¿Vale? Entonces lo que vamos a analizar ahora en este último trocito de clase es cómo podemos pasar de datos sin agrupar a datos agrupados de un modo que no perdamos tanta información o de un modo que consideremos adecuado. Que aquí como decimos el consideremos adecuado es un poquito subjetivo. Digo un poquito, por pues, no decir, es totalmente subjetivo, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar esa situación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estudiar ahora lo que sería el agrupamiento en intervalos. Entonces aquí supongamos. Que los intervalos o clases son aquí tened cuidado con la notación que utiliza el libro porque el libro escribe corchete C0 y en lugar de escribir una coma para indicar el intervalo escribe un guión de es uno abierto esto no significa que estoy haciendo una recta esto es lo que significa realmente, es una notación que está indicando el intervalo, como intervalo, como concepto matemático, C0, C1. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que el libro lo escribe con un guión y muchas veces pasa directamente de la notación con corchete y paréntesis y escribe simplemente C0 menos C1, ¿de acuerdo? Para indicar que es C0-C1. Entonces vamos a utilizar la misma notación que el libro, pero que sepamos que cuando escribimos C0 menos C1 no estoy haciendo una recta. Estoy realizando un intervalo donde en realidad en lugar del menos debería aparecer una coma. ¿Vale? Aquí aparece C1-C2. Así tenemos una serie de intervalos. Sea CJ-1, menos CJ. Hasta que en total podemos tener, yo qué sé, K intervalos. De K-1, guión CK. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los conceptos que nos interesa con los que nos interesa trabajar aquí? Definición. Llamamos. Por un lado. Extremos. del intervalo jésimo a c sub j menos 1 y c sub j. Esto sería con j que toma valores desde 1, 2 hasta k. ¿De acuerdo? Después hablamos de... Amplitud del intervalo jésimo a, y aquí se aparece la diferencia del c sub j menos el valor c sub j menos 1, y aquí sí tengo un menos de una resta de números, ¿de acuerdo? Entonces, este, los intervalos con los que trabajamos pueden ser esencialmente de dos tipos, ¿vale? Podemos trabajar con dos tipos de intervalos. Intervalos en función de cómo se comporta la amplitud de los mismos. Que sería por un lado amplitud constante, que sería si todos los intervalos poseen la misma amplitud. Y podemos hablar de intervalos de amplitud variable en otro caso. Aunque uno no tenga la misma amplitud que los otros, ya es suficiente para que no sean intervalos de amplitud constante. ¿De acuerdo? Dentro de esos intervalos hay un elemento que me va a dar a veces un poquito más de información sobre los intervalos que es en cierto modo que sería el punto medio de mi intervalo. ¿De acuerdo? Pues ese punto medio es lo que vamos a llamar nosotros centro o marca de clase. Es decir, llamamos centro o marca de clase del intervalo. ...jésimo... ...a el punto medio... ...vamos a c, j', ...y se define simplemente como el punto medio... ...que sería el c sub j menos uno... ...más el c sub j... ...y todo eso lo dividimos entre dos. ¿Vale? En cierto modo... ...esta idea del centro marca de clase... ...lo que busca es hacer el proceso contrario. ¿Cómo podría pasar de intervalos... A algo que no sea intervalos. Por lo que hago en cierto modo es hacer una media y concentrar y decir, oye, si hay cinco elementos, cinco individuos que están en intervalo 5, 10, yo lo puedo entender en media como si hubiese cinco elementos que toman el valor 7,5. Dice, bueno, a ver, no exactamente, ya, bueno, pero es una idea de. ¿Cómo podemos concentrar la información sobre un único elemento dentro de mi intervalo? Pues alguien dijo, pues el punto medio. ¿vale? Ahora, la idea que estamos buscando en esta última parte es cómo podemos pasar de intervalos o de, eh, de datos que no están agrupados en intervalos para agruparlos en intervalos. Hombre, una primera idea sería decir, puestos a elegir que sean agrupamientos en intervalos constantes. Entonces, vamos a ver justamente eso. Nota. El objetivo que estamos buscando sería cómo agrupar datos en intervalos. Y para ello, Sturges propuso el siguiente, agru uf, siguiente. agrupamiento en intervalos de amplitud constante. En esos datos de amplitud constante, lo que vamos a hacer es tomar k, esta k que representa, representa el número total de intervalos, Y él dijo, bueno, pues voy a tomar esta acá como 1 más 3,322. 2, lo multiplicamos por el logaritmo en base 10 de n. ¿Y quién es esta n? Con n siendo el número de datos. Pensaba que me iba a decir dividir el número de datos. A lo mejor, yo qué sé, es que hacer intervalos de tanto, pues va dividiendo un poco la cuenta la vieja. Sí, esa es una opción, pero aquí se llegó a esta opción. Él dijo, bueno, pues esto es un agrupamiento con amplitud constante. Como estamos diciendo con amplitud constante, la pregunta es, ¿qué amplitud? Pues vamos a llamar C a esta amplitud constante. Y vamos a tomar C simplemente como el valor máximo. Vamos a llamar X de los n datos que hay, X sub n, que sería el mayor valor. Hay motivo por porque se llama X sub índice n entre paréntesis, que veremos más adelante con lo que llamamos estadísticos ordenados. Y vamos a tomar X sub 1, que sería el menor valor. Y todo esto lo vamos a dividir entre el número de intervalos que queremos conseguir, que sería acá, ¿vale? En cierto modo es lo que estamos buscando aquí. Simplemente esto te da una cota, un valor supuestamente óptimo, es decir, un valor que elegimos de cuántos intervalos queremos. Pero tú podrías haber dicho, oye, ¿por qué lo agrupo en esto? ¿Por qué no lo agrupo en 5, en 7, en 8? Y yo decido cuál es el valor de este K, pues sin problema. Pero Sturges propuso que este era un comportamiento bueno, por así decirlo. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo pa para que veamos por qué es interesante agrupar datos en intervalos. Ejemplo. Supongamos que analizamos la altura de 20 individuos. ¿De acuerdo? ¿Y que tenemos aquí para mis individuos? Vamos a poner aquí la altura. Los siguientes datos. Vamos a poner aquí individuos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15. Ah, me lo no. acabé. Eh, pues 15. Vamos a cambiar. De 15 individuos. ¿Vale? Vale. Entonces decimos, oye, por ejemplo, yo qué sé.

hotel de alto, 201. 200, 183 y 196, ¿vale? Pero dice, jopeta, es que si yo me fijo en cómo me han dado los valores, cada uno tiene un valor distinto. Cada uno aparece exactamente una vez. No es que diga, es que me han aparecido 10 personas con el valor 172, ¿verdad? Y aquí hay muchos números. A lo mejor yo no sé qué para analizar la información tan bien. ¿Cómo puedo agrupar esto de forma que condense la información? Bueno, pues dice, bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos exactamente, ¿verdad? Uh -huh. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos, venga, vamos a meter 20, que me parece un número más bonito. 20 individuos. Es decir, aquí me parecería 16, 17, 18. ¡Gorras! ya ah, vamos a borrar aquí un poquito eh, 8 no, pega un poquito más 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 vale, entonces me faltan 5 valores verdad pues 180 180 181, 182, 189 y 195. ¿Vale? Venga. Entonces, vamos a agrupar, ¿verdad? Entonces, si utilizamos o si usamos la fórmula... De esturges, ¿qué tendríamos? Digo, mira, tenemos 20 elementos, ¿verdad? 20 datos. De esos 20 datos, ¿cuál es el mayor elemento? El x sub n De todo, el más grande ha sido este 201, ¿verdad? ¿Cuál es el menor elemento? Podría pues haber puesto x20 en vez de xn, ¿no? Pero bueno. Eh, de estos, el más chico ha sí, sido este 156, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué nos está diciendo Sturges? Nos dice que, mira, tú tendrías que agrupar esta información en cuántos intervalos. En el número cada intervalo que va a ser 1 más 3,322 2, por el logaritmo en base 10. De 20. Que si echamos esta cuenta en la calculadora nos sale más o menos. Pone aquí. Nos sale más o menos 5, 3, 2, 2, 0, 2. Básicamente lo que estamos diciendo es que entonces el número de intervalos es la parte entera, ¿verdad? Y sería K igual a 5. ¿Cierto? Sí. Sabiendo que tengo estos 5 intervalos, vamos a ver entonces cuál sería la amplitud. La amplitud C de cada intervalo sería este x sub n menos este x1 dividido entre el número de cada intervalos, que nos quedaría el 201 menos el 156 y lo dividimos entre 5. 201 menos 156 nos queda 45. 45 entre 5 nos queda 9. Vale, pues vamos a comenzar en el primer valor y vamos a construirnos 5 intervalos que van de 9 en 9. Entonces, voy a copiar esta última página para mantener la tablita aquí al lado, ¿vale? Y vamos a construirnos estos intervalos. es decir que entonces ¿cuál sería el agrupamiento? El agrupamiento a realizar sería que esto tiene que ver con lo que vamos a ver en la siguiente lección de frecuencia, ¿no? Aquí vamos a hacer como un adelanto, ¿no? Pero diríamos, oye, pues tengo mi Intervalos y los intervalos con los que estamos trabajando, ¿quiénes serían? 5 intervalos, ¿verdad? Sí. El intervalo que yo escribiría como primer elemento 156. Guión sumo 9, ¿verdad? Sería 156 más 9, que son 165. Aquí pongo un corchete. Porque el corchete me indica que se toma ese valor en ese intervalo. Y aquí pongo un paréntesis para indicar que no se toma ese valor en ese intervalo, sino en el siguiente. Es decir, ahora vendría el siguiente intervalo que sería 165, sumo 9. Pongo un guión en vez de una coma, es la única salvedad aquí en cuanto a notación, y tendría el 174. Siguiente intervalo, el 174, guión 183. Siguiente intervalo, el 183-192, ¿de acuerdo? Y último guión sería el 192, el último intervalo 192, sumo 9, ¿verdad? ¿Y qué me quedaría? 201. 201, ¿vale? Entonces diría, oye. Vamos a contar qué elementos aparecen en el, cómo se agrupan en estos intervalos, ¿verdad? Que aquí sería como el llamado agrupamiento. Que realmente lo que nos está indicando es la frecuencia, ¿no? Pero lo vamos a ver en el próximo día. Sería, oye, pues por ejemplo, el 172 lo meto en este, ¿verdad? El 189 lo meto en este. El 156 lo meto en este. El 173 lo meto en este de aquí. 184 en este de aquí. 190 en este de aquí. 191 en este de aquí. 192 en este de aquí abajo. 193 en este de aquí abajo. 164 en este de aquí. 201 es el especial. Aunque aquí aparezca un paréntesis, el 201 lo metemos en el más grande. ¿De acuerdo? Al último intervalo, si queremos, podemos ponerle un corchete o podemos interpretarlo así. El 200 Guay. lo metemos aquí también. 183 lo metemos aquí. 196 lo metemos aquí. 180 lo metemos aquí. 181 lo metemos aquí. 182 lo metemos aquí. 189 lo metemos aquí. Y 195 lo metemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, esto me va a permitir analizar mejor, obtener más información sobre el comportamiento que tienen estos datos. Porque aquí lo que veo es que cada elemento aparece una única vez. Entonces no soy capaz, no soy capaz de ver si, bueno, el 189 lo he repetido sin darme cuenta, ¿no? Pero mmm, menos 189 que aparece dos veces, todos aparecen una única vez. Entonces no hay nada que te dé información a lo mejor de mmm, si son más altos, si son más bajos, porque cada uno aparece una vez. ¿Cómo veo si hay una cierta altura que predomina? Porque cuando tú lo ves así agrupado, tú dices, oye, pues resulta que estoy viendo que las alturas son bastante grandes, ¿verdad? Pero yo estoy capaz de analizarlo cuando he visto los datos agrupados en intervalos, ¿cierto? Sí. Si no lo veo agrupado en intervalos, no tengo información. Por eso, aunque perdemos la información de qué individuo tiene qué altura obtenemos un poquito más de información sobre el comportamiento a nivel global. Entonces, para esto nos sirve en ocasiones pasar de datos que están sin agrupar a datos agrupados. ¿Con qué fórmula? La fórmula de Sturges. ¿Por qué de Sturges? Pues porque en esta asignatura se decide Sturges que es buena por ciertos motivos históricos. Entonces, vamos a quedarnos con eso y en la siguiente lección vamos a analizar los conceptos ya más matemáticos, ahí ya vamos a meter de verdad, conceptos puramente matemáticos que nos van a permitir trabajar con eh, frecuencias, análisis, etcétera. ¿De acuerdo? Si esto Pero es lo que hoy... se llamaba frecuencia relativa, ¿no? Exactamente. Por hoy, esto es lo que nos va a interesar: que es un primer acercamiento a esta estadística descriptiva. Y hemos llegado hasta el agrupamiento. Y a partir de aquí, en el siguiente día, vamos a meter los conceptos de frecuencia. Vale. Vale, vale.